Hola, amics. Bueno, finalment he pogut estar amb vosaltres, amb el meu fill i amb aquest forat que és la càmera, que és on esteu vosaltres i estic jo. Gràcies per estar aquí. Gràcies de tot cor, perquè realment és un recolzament. Per mi m'arriba molt, molt lluny. Gràcies a tots els que esteu aquí. Hi ha molts que han dit que volien venir, no podien, etc. Gràcies sobretot als meus amics, al Xavi Vidal-Folk i al Sergio Vilasan Juan i a l'editora Anna Monjo. Ells saben per què ho dic i diguem-ne, i ho dic de tot cor i tenen cadascú la seva part d'aquesta història divertida que és la d'aquest llibre. Perquè aquest llibre és un llibre amb història. I la història d'aquest llibre és possiblement més divertida que la pròpia història que el llibre explica. Ojo, vull dir, el llibre és divertit. Crec que és divertit. Però pensar que és un llibre que porta gairebé o més de 15 anys escrit sense haver estat publicat per por de les editorials, de no se sap què, quan una novel·la no és altra cosa que un joc, és realment de parlar molt malament del país en el qual estem. Avui per això crec que és un dia d'alegria i de joia, perquè, bueno, este libro es realmente una buena noticia de la normalización. Que conste que la novela siempre es un juego. Que un juego es una cosa muy divertida. Y que está muy lejos de lo que es el periodismo. Yo hasta ahora no había hecho ninguna novela. Esta es mi primera novela. Y es una novela, un thriller político. ¿Por qué un thriller político? Pues porque el thriller político es realmente bueno, lo que vemos todos los días, lo que habían hablado, lo que habían descrito los grandes dramaturgos, es decir, montones de cosas. No sé. Hace otra cosa que repetir lo ya conocido. Pero, de alguna manera, explica mucho mejor la novela, este juego, el país, la cultura, el país, la cultura, no política, sino cultura en ámbito general en la cual vivimos. Digamos, y señala cuál es alguno de los problemas. Este juego, que es la novela, permite a la novela llegar donde no llega el periodismo. Y yo creo que esta es la gracia de este texto, que sugiere muchas cosas y que permite al lector hacer toda clase de cábalas, por otra parte, ahora tan de moda. Entonces, ¿llega la novela donde no llega el periodismo? Esta sería la pregunta. Pues bueno, yo la respuesta no os la voy a dar, porque no la sé, porque creo que el libro mismo es una gran interrogación sobre, con datos, y bueno, y de alguna manera montaje y el juego de los datos nos lleva a unas situaciones muy complicadas que pueden ser verdad o pueden no ser verdad. Y aquí, digamos, es donde el lector puede poner su parte ha de ser siempre
la del conocimiento de los hechos. Yo creo que esta novela la he escrito conociendo buena parte de lo que hablo. He inventado igual menos de lo que hubiera tocado, pero siempre es ese país imaginario, maravilloso, de las novelas, donde pasan cosas inauditas y los autores de las novelas se divierten como locos, de alguna forma, explicando el qué del asunto. Ya no digo más, os dejo con el interrogante. Cuando leáis el libro, si tenéis la solución al interrogante, me la hacéis saber, por favor, y nos podemos divertir todos mucho. Espero que os divertáis con el libro. Esta es mi intención. Gracias a todos.